Con mucho gusto quiero hacer algunos comentarios. Si bien la palabra parece ajena en un mundo donde es la imagen la que habla, esa misma imagen nos deja con ganas también de hacer los comentarios. Es curioso pensar que lo que nace como una manifestación cultural de contar y gritar a todo el mundo lo que yo quiero hacer, lo que estamos haciendo o celebrando en nuestra cultura, con el nombre de afiche, poco a poco se está convirtiendo en un lenguaje tan reconocido. En el fondo, el afiche es un modesto ejemplo de un arte tremendamente democrático. La paradoja está en que cuando el arte se hace tan bien, que es la palabra que significa arte, significa hacerlo bien, esto trasciende. Y lo paradojal es que tenemos ahora afiches muy bien protegidos en un marco con passepartout y vidrio. Quiere decir que nuestra propia cultura ha mirado y ha dicho, va, esto sí funciona. Podemos comunicarnos en un lenguaje de signo. Podemos ser, diríamos, económicos en la comunicación. Eso es en general y bienvenido por el afiche que cuando se hace bien puede ser celebrado así, enmarcado en una sala roja, quizás por casualidad también, como los colores en Polonia. Lo interesante ahora es que si pudiera yo permitirme modestamente una clave de lectura, ¿qué significa para nosotros? ¿Y qué significa en el concierto del afiche internacional y especialmente polaco, Sebastián Kubica? Significa una nueva manera de empezar a ver lo que siempre había sido el afiche polaco, que es precisamente la manualidad. Y así entonces, como un hijo aprende de su padre, solamente cuando encuentra una madurez y dice al principio, mi viejo no sabe nada, mi viejo es un ignorante. Y termina cuando ese viejo empieza a enseñarle y dice, qué inteligente era mi papá. Entonces aquí hay una lección interesante que es la siguiente. Kubica no quiere aceptar la convención porque nunca Polonia la aceptó. Siempre forjó su trabajo construyéndola desde cero. Polonia siempre hizo la imagen y desechó, por circunstancias cualquiera que sean, económicas o que no tenían recursos, desechó esa facilidad o facilismo de bajar del cielo o de la red cosas ya hechas. Por el contrario, Kubica representa el hacer uno mismo, como cuando uno críticamente dice, yo ya no me quiero vestir con ropa industrializada y yo mismo me voy a hacer mi propia ropa, porque no quiero ser como los demás. Cada tipografía, cada imagen es el producto de una tecné, una técnica de hacer yo mismo lo que yo quiero hacer. No quiero que me regale un gato otro, porque mi gato es mío y yo lo invento a mi manera. Así tenemos un gato tremendamente fantástico, que es una crítica al racismo. Un gato cuadriculado que cuando ve ratones blancos o negros no le importa el color, porque no son cuadriculados, no son como él, vale decir, nada le importa que no sea como él. Eso está identificado en ese afiche donde el amarillo es una señal. Con eso quiero decir, la clave es ver un joven que está reconstruyendo la gráfica polaca a partir de su esfuerzo, de su trabajo y de la construcción de la mano, el ojo que dibuja, la mano que, el ojo que mira, la mano que dibuja, como decía Hernán García. Por eso, en este modesto consejo, o podríamos decir, cómo mirar a Kubica, miremos a Kubica como miramos también sus afiches, que es entender que en una imagen están contenidos muchas más palabras de las que cualquiera de nosotros podríamos decir hoy día en un discurso.